Cuando Estados Unidos se propuso acabar con uno de los principales, una de las principales organizaciones, más bien, que tenían que ver con con la venta de sustancias ilícitas, lo que hizo fue aliarse con la organización que competía y quería derribar a la de aquel otrora poderoso, el señor Don Pablo. Estoy hablando el Don Pablo de Colombia. Ya se imaginarán ustedes a quién nos referimos. Pero cuando cae finalmente esta organización y llega la gente que quería estar en la posición, digamos, más alta, se le van de las manos a las autoridades norteamericanas y también tienen entonces que emprender una guerra contra ellos. Traigo este ejemplo al vuelo para que tengan conciencia de que aliarse con una banda de delincuentes o de gente que suele vivir quebrantando la ley en aras de someter a otra no es un asunto que se practique solo en República Dominicana. Es parte de la estrategia, es parte del juego de poder, se ha hecho mucho. Entonces, esto viene porque hay un tema que ha estado circulando desde que explotó el asunto de los Alcarrizos. Y es que, y voy directo al grano con esto, la Policía Nacional habría pactado con la banda de Chelo Regidor, para someter a la banda de Papo 30, no Papo Trenzas, Papo 30. Ya sabemos, ya precisamos que se trata de Papo 30 y de los 30-30. Amén. Entonces, la Policía Nacional, el general Ten, se habría asociado con Chelo Regidor para llevar a cabo este combate. Durante días y días el tema se mantuvo circulando y hoy puedo decir que eso no es así. Y no es así por lo siguiente. Hay dos razones. Número uno, a Ten, el general Ten, lo retiraron en el año 2010 de manera ilegítima. Ten libró entonces una batalla para lograr su reincorporación, cosa que logró años después. Pero con toda seguridad, el general Ten, en el momento que logró hacer que lo reincorporaran, se ganó de enemigos eternos a esos generales que conspiraron para que él quedase fuera de la Policía Nacional. Son esos mismos enemigos que dije eternos, los cuales con toda seguridad están esperando a que dé un paso en falso para cobrársela. Y Ten lo sabe. No es verdad que un hombre que tiene más de 40 años en la Policía Nacional desconoce desde la A hasta la Z cómo se manejan las cosas ahí dentro. Ten sabe que si él pacta con Chelo Regidor para combatir a Papo 30, eso es algo que inmediatamente se lo van a sacar en cara, pero no en privado, lo van a hacer en público. Solamente eso ya inhibe, amén del aspecto moral, pero bueno, solamente ya de entrada con eso, Ten se inhibe a la hora de que incluso si alguien le propone y le dice, jefe, tenemos que aliarnos con Chelo Regidor, oigan, él va a decir que no, porque sabe que eso generaría un escándalo que sería, o más bien se convertiría o lo convertirían en un escándalo a capitalizar, no solo para cobrarse la deuda aquella, sino, claro, deuda de quien no admite, no procesa, que luego de ser retirado, él luche por lo contrario, es decir, ser reintegrado y que lo logre. Entonces, esa deuda que está pendiente ahí, en ese sentido, esa ofensa, ¿no? Porque se rebeló y no se quedó como tenía que quedarse, con los brazos cruzados porque lo hicimos nosotros. Bueno, entonces, Ten sabe que eso está ahí y que él no puede venir de gratis, así tan ligeramente, ponérsela tan fácil a esta gente y que se lo cobren. Solo por eso ya Ten está obligado a no hacerlo. Repito, amén del aspecto moral.
Sí, claro. En el juego de poder hay moral, pero es una moral que opera de manera distinta. Por lo tanto, esto que se está diciendo de que te impactó con Chelo Regidor es algo que tiene que salir de otro lado. Porque según la reflexión que acabo de hacer, no se corresponde con la realidad. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Generales en la policía? ¿Lo hicieron las bandas? Yo pudiera pensar que eso lo hizo incluso el elemento en cuestión. Chelo Regidor, no sé. ¿Quién hizo eso? No lo sé. Ahora, no se corresponde con la realidad. La realidad es que en Los Alcarrizos tenemos tres bandas, no dos. La de Papo 30, que es la que destapó todo esto porque fueron cinco de sus miembros los abatidos por la Policía Nacional mientras Papo 30 estaba descansando su Navidad en Bávaro, en algún hotel, en una zona turística paradisíaca de Bávaro. O, vamos a ver, ¿quién hizo esto? Ah, y la banda del 17. Recuerden que les dije, Los Alcarrizos va desde el kilómetro 14 hasta el kilómetro 20. Todo lo que está en esa demarcación pertenece a Los Alcarrizos, incluyendo desde luego el 17. El kilómetro 17. Y allí hay otra peligrosa banda que se hizo famosa porque en medio de la crisis sanitaria, cuando se cerró el país, ellos se hicieron famosos con los paris clandestinos. Cuando usted entraba, o cuando usted entraba, le daban un arma y le decían, si ves un policía, tírele, o tírale un arma. Ya ustedes saben. Los Alcarrizos, al igual que Guaricano, al igual que Villa Mella, es un mundo aparte, que aunque se conecta con el resto de la capital, tienen su propio demiurgo, totalmente autónomo. Entonces, hay una guerra entre bandas. Y para la policía, sí, pudiera ser estratégicamente una tentación, en vez de enfrentar a las tres bandas, aliarse con una para aniquilar a otra y luego ver cómo se hace entre las dos que quedan. Pero enfrentar las tres bandas al mismo tiempo o propiciar una unión de bandas, no sé si eso es posible. Ahora, son tres. Si son tres bandas, no podemos descartar, oigan, no podemos descartar que Chelo Regidor se una a los del 17 para acelerar un proceso contra la banda de Papo 30. Ya esto que estoy dibujando es en un plano totalmente especulativo de mi parte. La realidad es que tenemos tres bandas y no me sorprendería si aparece una cuarta. Y otra realidad es que es mentira que la policía se haya aliado o Ten, el general como tal, el general Ten, director de la Policía Nacional. Porque sería un error grave por parte de Ten, que sería capitalizado por sus adversarios en la Policía Nacional. Ahora, son tres bandas. Yo no sé finalmente qué va a hacer la policía para enfrentarlas, si lo hará una a una o si aplicará la estrategia de los gemelos fantásticos. Le entramos a todos al mismo tiempo. Ahora, si aplican esa estrategia, tienen que aprender de los errores de esos mismos gemelos fantásticos para que no se queden, oigan bien, para que no se queden a mitad de camino. Ahora, ellos tienen también una banda que opera en el interior a la cual le están dando seguimiento. Y yo me pregunto, ¿y el tema de los guaricanos? No, ese no. El tema de Villa Mella, que está cerca de Guaricano. ¿En qué quedó ese tema de Villa Mella? Pero justo antes de seguir, te recuerdo que la farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, amén de su habitual 20% en los medicamentos normales. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. También te recuerdo que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon solo pegando los cuatro números del Agarra 4.
25 millones de pesos. Y ahora, en todo el mes de diciembre, tienes 1 millón de pesos adicional todos los domingos de este mes, solo pegando el código que aparece precisamente debajo de tu Agarra 4 de Lotedon. Algo que no se ha dicho sobre ciertas armas que se han visto por ahí en manos de algunos elementos de esas bandas. ¿De dónde están llegando? Porque hace poco revelamos en esta plataforma que en la vecina nación a los dominicanos ya no les están vendiendo armas. En efecto, era precisamente en la vecina nación del otro lado de la frontera, señores, en donde muchos dominicanos se armaban y lo hacían irónicamente queriendo estar preparados para un enfrentamiento inevitable. Pero hace 2 años, casualmente, justo con la llegada de Luis Abinader al poder, que eso cambió. Pero nos dicen que en verdad esas armas las están aglutinando. Nos dicen, ojalá y eso sea falso. No quiero pensar en que de aquel lado se están fletando contra nosotros, porque el asunto es que ellos, que viven de la venta paralela de armas, no van a dejar de venderlas en su totalidad, sino que básicamente hay una parte que bien se le podría vender a los dominicanos que las están acaparando. No las están vendiendo. Y yo me digo, bueno, pero tal arma, tal cosa que veo, ¿de dónde estos bandoleros dominicanos que operan acá están sacando dichas armas? ¿Acaso las están consiguiendo directamente con algunos elementos corruptos de las Fuerzas Armadas? Porque traer armas desde cualquier lugar de Estados Unidos, salvo que usted no cuente con la bendición que contó Barbecue, cosa que no se ha dicho, pero que en algún momento se sabrá, es muy difícil que usted haga eso. Pero eso no ha impedido que usted vea a algunos dominicanos de ese mundo con armas de guerra. Y usted se dice, ¿de dónde rayos se las sacaron? ¿De dónde? Entonces, ese es un elemento que queda pendiente en todo este tema que se ha desatado en Los Alcarrizos. Ahora bien, ¿sabe usted lo que es peor? ¿O lo que sería más bien peor? Agárrese. Descubrir, oiga bien, descubrir que en otro sector hay operando no una, sino 2 o 3 bandas más. Eso sería lo peor. Y lo digo porque ya sabemos de Villamella, ya sabemos de Guaricano, ya sabemos de Los Alcarrizos y ya sabemos, porque se dijo en esta plataforma, que están dándole seguimiento a una banda que operaba en el interior o que opera, pero también sabemos de Harry el Sucio. Entonces, la pregunta que yo me hago, y es que República Dominicana es un país que está lleno de bandas. Y si está lleno de bandas que operan, ¿cuál fue el punto de giro que nos llevó hacia ese destino? ¿Cuál fue? Ese es también un tema de estudio sociológico en el juego de poder. Ahora, la pregunta del millón es, ¿de dónde estos muchachos están obteniendo esas armas?